La comisión Stop Desahucios del 15M de Jerez realizó ayer su primer scratch en la ciudad. Fue ante la sede del despacho del diputado nacional popular Aurelio Romero como medida de presión para que vote a favor de la iniciativa legislativa popular por la adopción en pago. El scratch tuvo lugar tras la paralización del desahucio prevista ayer en la VID, en el que participaron distintas personas y colectivos, entre los que se encontraba el 15M de Jerez y se ha convertido en el primero que tiene lugar en toda la provincia desde que se ha extendido la práctica por toda España. Medio centenar de personas, según los participantes, empapelaron la fachada del edificio tras una campaña de scratch virtual donde se solicitaba que las personas mandaran correos electrónicos al diputado nacional. Según apuntan en un comunicado, ha llegado el momento de señalar públicamente a los responsables de no querer acabar con los desahucios en España. Además, apuntan que la acción desarrollada en la calle por Vera fue totalmente pacífica y se limitó a señalar la corresponsabilidad del diputado en el drama de los desahucios por no querer solucionarlo con su voto afirmativo en el Congreso. Este escrache está dentro de la campaña Primavera Verde lanzada por la plataforma de afectados por la hipoteca, que hoy tenía previsto un nuevo episodio en la rotonda de los casinos ante la sede del PP. Desde el colectivo entienden que las enmiendas planteadas por el PP a la iniciativa legislativa popular son una rebaja sustancial de las propuestas originales y perpetúan la condena y el drama en el que se encuentran miles de familias, de ahí que hayan impulsado este tipo de iniciativas para que se acepten las demandas de la ciudadanía.